Alrededor de 180 personas mayores del municipio de Marbella y San Pedro Alcántara disfrutarán el próximo 20 de diciembre de una merienda y un recorrido en taxi por el alumbrado navideño. La quinta edición del Paseo de la Ilusión Taxis Luz, que ha sido presentada en la Lavardero Beach Club, se retoma después de los 2 años de pandemia y contará con la participación de cerca de medio centenar de vehículos. Muy buenos días y lluviosos días a todos los medios de comunicación, agradecer vuestra presencia. Y estamos precisamente el contraste entre un día lluvioso, nublado y la presentación de un acto solidario muy importante y que además nos habla de luz, ¿no? Esta iniciativa Taxiluz, que en definitiva es la quinta edición del Paseo de la Ilusión, el cual durante 2 años no se ha podido celebrar. Y bueno, yo voy a hacer, como teniente alcalde de San Pedro Alcántara, la presentación de las personas que me acompañan en esta nutrida mesa. Este que son mis compañeros de equipo de gobierno, tanto Enrique como Isabel, representante del área de movilidad y de participación ciudadana y en este caso de bienestar social. Por la importancia que tiene, ¿no? Decir que también nos acompaña, bueno, pues yo ya aprovecho para dar las gracias a Taxi Solidario, en este caso tanto a Javi como a Daniel, ¿no? A David, a Javi, a David, al grupo Lezama, por permitirnos a Noelia y poder celebrar esta rueda de prensa y los actos que se van a realizar también en relación a Taxi Sol. Y por supuesto, ¿qué puede decir de Marbella, en este caso Marbella Voluntaria, con Meli? Porque siempre en cualquier iniciativa que se tiene solidaria en nuestra ciudad, ahí está Marbella Voluntaria colaborando, y hay que decirlo en mayúsculas, de forma activa y aportando siempre a esos voluntarios y lo más importante, el corazón que ellos nos dan. Decir, para no limitarme a hablar yo, también ellos también, pues que esta iniciativa también se hace en coordinación con la delegación de fiestas, y también agradecer a Yolanda Marín su trabajo, y decir que para nosotros es un acto importante todo lo que sea, en este caso, hacer, llevar la ilusión y la alegría a nuestros mayores. Yo creo que cualquier iniciativa de este tipo no solo es loable, sino que realmente cuenta con nuestro apoyo. Y especialmente destacar el hecho de que van a poder disfrutar del magnífico alumbrado navideño que tenemos en nuestra ciudad, que se ha hecho un magnífico trabajo, y desde aquí, bueno, pues desearles, pues, salga lo mejor posible, nuestro apoyo. Y como me decía mi antiguo alumno Javi, pues más de 45 taxis de forma voluntaria van a colaborar, y yo creo que aquí se han dado la colaboración de distintos colectivos, tanto públicos como privados, para que realmente esta iniciativa lleve la alegría y la ilusión a nuestros mayores. Que yo creo que no hay mejor. Muchas veces nos acordamos en Navidad, siempre se dice que la Navidad es para los, tiene que estar rodeada de niños, y muchas veces nos olvidamos que tiene que estar rodeada también de nuestros mayores, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que realmente nos recuerdan las Navidades que pasamos cuando éramos niños nosotros. Yo creo que son la voz de la experiencia, y es muy importante hacerles disfrutar a ellos también. Y sin más, pues cedo la palabra al resto de compañeros de la mesa. Como ha dicho Javier, creo que hoy es un día importante, además feliz para todos, de poder retomar el Paseo de la Luz, una iniciativa solidaria que ofrece la oportunidad a nuestros mayores de las residencias, del proyecto Faro, de los centros de participación activa, de disfrutar eso, pues una tarde navideña, del alumbrado, de una magnífica merienda que en esta ocasión ofrece la Taberna del Alabardero, y nosotros queremos agradecer ese maravilloso gesto y por supuesto reiterarme en el agradecimiento a Taxisol, a Marbella Voluntaria, a Aguja Solidaria, a todas las delegaciones implicadas y a todas y cada una de las personas que, como dice Javier, hacen posible que nuestros mayores vivan, bueno, pues la ilusión de la Navidad de esta forma tan bonita y compartiendo, sin olvidarnos, como ha dicho Javier, que son esa parte fundamental y que les vamos a devolver siempre muy, muy poquito a todo lo que ellos nos han dado y nos siguen dando en cada familia. Hasta con Pascuero, mira. Muchas gracias. Pues en primer lugar, felicitar a todos los colectivos, a todas las partes implicadas en que hagan que este proyecto vuelva a realizarse, como siempre, bueno, pues capitaneados por la delegación de fiesta, coordinando la iniciativa con mi compañera Yolanda, con la asociación Marbella Voluntaria y, como no, también con el sector del taxi, al cual yo además le quiero agradecer
muy especialmente la colaboración, ¿no? Son esas más de 340 licencias las que existen en la ciudad, que de manera gradual a lo largo de todo el año están demostrando que el taxi de Marbella es solidario. Lo hicieron en la pandemia, pero lo hacen de una manera callada, silenciosa, todos los días del año, y lo demuestran en este día, que además este tradicional paseo de la ilusión, que este año llevará además el nombre de Taxi Luz, porque es una iniciativa que, aunque en Marbella surgió hace 5 ediciones, lo que funciona, yo creo que también es bueno replicarlo, y en coordinación todo el sector del taxi andaluz lo va a celebrar también ese mismo día. Será el próximo día, martes 20 de diciembre, y sobre todo, bueno, yo creo que la mayor satisfacción es, como cada año, ver a esos mayores, además los más vulnerables, aquellos que se encuentran en situación de soledad, que si no fuera tanto por la entidad como por el sector del taxi, muchos de ellos no tendrían la oportunidad de poder salir y de poder ver este año las magníficas luces con las que cuenta tanto San Pedro como Marbella. Y además que lo hagan con un evento festivo en un marco incomparable, que hasta en un día de lluvia es bonito estar aquí, como es Alabardero, pues para ellos también, a través de esa zambomba flamenca que los anima, que los divierte, pues también les hace vivir una experiencia única. Como he empezado, darle las gracias a todos los colectivos, también a Agujas Solidarias, que tejieron esa magnífica relación con el sector del taxi y que desde entonces ha creado un gran equipo de trabajo que cada día hacen posible más iniciativas como esta. Seguro, mi compañero Javi ha dicho que estamos en 45, yo sé que en el último empujón serán más los que se sumen a última hora, incluso, como bien he dicho antes, las nuevas licencias que hace unos días entraban en funcionamiento, ya son muchos de ellos los que se están poniendo a disposición de esta iniciativa. Yo le paso la palabra ahora a Javi, como representante del sector del taxi, que son los que verdaderamente son artífices, junto con el otro colectivo, de esta iniciativa. Pues nada, buenos días a todos, muchas gracias. Y agradecer tanto al ayuntamiento como aquí a todos los compañeros, tanto a la taberna, a Aguja Solidaria, a Marbella Voluntaria y a todo el sector del taxi, a todos los compañeros, por el quinto paseo de la ilusión de Taxi Luz, que poco más puedo decir ya de añadir de lo que han añadido aquí los compañeros, que con muchas ganas y que sean muchos años más los que nos sigan, hacerle que las personas mayores puedan disfrutar de este día, de esta tarde, que es para ellos. Y poco más, son 45 taxis, alrededor aproximadamente 180 personas, 170 personas mayores las que están ahora mismo apuntadas para poder participar e intentar disfrutar una tarde con ellos, que es lo que más disfrutan. Sí, no, vamos a recogerlos de bien en los domicilios, pues las residencias, pues los centros de mayores, sobre las 4 y cuarto, 4 y media, aproximadamente, para llegar a las 5, que se empieza aquí la merienda y la zambombada y la fiesta con estas personas mayores, y a partir de las 6 y media, que cuando está encendido el alumbrado, que ya ha anocheciendo un poquito, darles el paseo, que iniciaremos por Marbella, por San Pedro, perdón, y iremos a Puerto Banú, y de Puerto Banú por las calles del centro de Marbella, las calles más iluminadas, y finalizaremos sobre las 8 y cuarto aproximadamente, tenemos previsto que termine el paseo. Buenos días, yo voy a ser muy breve, voy a reiterarme en todo lo que han dicho los compañeros y compañeras de las delegaciones, y sobre todo a Javi Altasi, que hace posible esta iniciativa. ¿No se escucha? Hace posible esta iniciativa tan maravillosa que desde hace muchísimos años se está haciendo aquí en el municipio nuestro de Marbella. Que se suspendió los 2 años, como ya conocéis todos, por los motivos de la pandemia, y que se ha retomado con tantísima ilusión a pesar del tiempo. Gracias a ello, porque están súper ilusionados las residencias, los centros de mayores, usuarios de Faro, gracias a la Delegación de Transporte, Ciudadanía, la Delegación de Igualdad y Derechos Sociales, Yolanda, Aguja Solidaria, que tantísima también, ellos han colaborado con los taxistas para Ucrania, para hacer las mascarillas, y que está también, digamos, como todas las asociaciones que nos dedicamos al tema social, muy implicada.
Y sobre todo quiero dar las gracias desde nuestros mayores, que me consta, porque todo el mundo pregunta, están encantados también darle las gracias al alabardero, porque va a ser posible la merienda, que a ellos también les ilusiona muchísimo, porque ese momentito de salir, merendar, compartir con los residentes de una residencia con otros residentes de otra residencia, los centros de mayores entre sí, con nuestros usuarios también de Faro, ese momentito lúdico de merendar y sobre todo de ver las luces, que hay algunos que no les es posible ir porque que tengan familia, pero estos días de compra sabemos que todo el mundo está muy ocupado. Y bueno, que para ellos esto es la ilusión que esperan durante todo el año. Y agradecer a los taxis, porque realmente coincidiendo con el Día Solidario, que es el día 20, qué mayor gesto de solidaridad y de entrega y de generosidad, porque todos estos taxis ponen al servicio de todas estas personas mayores su taxi, con lo cual ya sabemos todo que aprovechamos ese día para hacer compras y no queremos sacar el coche, tiramos de los taxis, pues ellos gratuitamente los ponen a este servicio y es la verdad que es una iniciativa maravillosa y de agradecer, porque todas esas horas que están con nosotros, que están con ellos, que son los principales, ellos no están haciendo su carrera y su caja, ¿vale? Agradecer muchísimo a esta iniciativa y a todos. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por venir en este día que, como comentaban, ¿no?, es un poco lluvioso, pero que nos alegra solamente por el hecho de comunicar la iniciativa que vamos a tener, en este caso, ¿no?, en nuestra casa en este año. Por mi parte, bueno, creo que este tipo de acciones y sobre todo dirigiéndonos al colectivo al que nos dirigimos, ¿no?, lo único que hacen es alimentar esas ganas por celebrar la vida, que después de todo lo que hemos vivido estos últimos años, al final lo que se basa, ¿no?, en poder celebrar y en poder compartir. Y a nosotros, pues bueno, nos encanta que se haya elegido este espacio para poder llevarlo a cabo, porque bueno, creemos que este colectivo un poquito más vulnerable también tiene el derecho, ¿no?, y sobre todo la alegría de poder celebrar las Navidades y de poder ver, ¿no?, como bien decían, este ambiente un poquito más festivo que en estos últimos años no se han podido celebrar como tal. Así que bueno, invitamos para que el próximo martes 20 estéis por aquí para poder compartir con ellos esta iniciativa y muchísimas gracias por venir a todos.